Con la tradicional revolcada de los Tigres en la cofradía del Santísimo Sacramento del altar en Suchiapa, se dio por finalizada la festividad del Corpus Christi, la más representativa del municipio Soctón, en este domingo 2 de junio. Paralelamente al cierre de casillas en la jornada electoral, se llevó a cabo esta actividad tradicional en el poblado de Raíces Soctonas, después de más de una semana de intensas celebraciones ofrecidas a la Santa Eucaristía, mejor conocido como Corpus Christi en Suchiapa. Esta tradición es de origen chiapaneca y no soque, como muchas personas llegan a confundirlo. Así es explicado por uno de los danzantes propietarios. Esta tradición es chiapaneca, aunque a veces se puede confundir mucho con la cultura soque, pero son culturas totalmente diferentes. Tenemos a los tigres, que son jaguares. Durante más de 7 días, el poblado de Suchiapa se vistió de colores y recibió a los visitantes de todas partes del estado. El día principal de la festividad se registró una afluencia de más de 10.000 personas. Durante estos días, las personas y danzantes, además de hacer las actividades tradicionales, ofrecieron ofrendas a los diferentes altares y comida en sus domicilios, representando un gasto económico de miles de pesos. Y hablando de la cuestión económica, pues sí, es un gasto duro, no tanto por las varas, sino por ejemplo, hoy se dio una pequeña comida, lo cual representa un gasto. El jueves de Corpus, a mí me toca dar la comida a todas las personas que vengan, son bienvenidas. Alrededor, yo calculo y hice una cuenta, que alrededor de unos 50 mil, 60 mil pesos. Sí, es un gasto muy fuerte, pero se hace con amor al Santísimo Sacramento del altar y con mucha devoción. Suchiapa es una comunidad de tradiciones chiapanecas. Se encuentra a escasos 20 kilómetros de la capital del estado y durante el año es sede de algunas celebraciones más. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomir.